Ya están llegando los trabajadores a esta movilización que lo hacen en repudio a los más de 21.000 despidos producidos en el Estado y el anuncio de que hay otros 25.000 despidos en carpeta. En el Ministerio de Economía se vive una situación muy similar a la del día de ayer. Es por esta ola de despidos los trabajadores en el día de hoy. Algunos de ellos que han recibido telegramas, otros no, pero no han podido ingresar a sus puestos de trabajo. Vamos a hablar en particular de lo que sucede en el Centro Cultural Kirchner, el CCK. El 85% de la planta se quedó sin trabajo. Esto es grave por muchas cuestiones, digamos, por las fuentes laborales y también por el recorte en la política pública del Estado, en este caso de la Dirección de Derechos Humanos. Nos enteramos que hay 400 despidos, más 2.600 compañeros, profesores de aulas virtuales. Son 3.000 despidos que está llevando adelante el gobierno. La política más afectada son el Instituto Nacional de Formación Docente, que garantiza formación docente continua, gratuita y de calidad a lo largo y a lo ancho del territorio. Teníamos los programas socioeducativos, dentro de ellos teníamos el Centro de Actividades Infantiles, el Centro de Actividades Juveniles, los 150 coros y los 150 orquestas que estaban a lo largo del territorio. La gente despedida no obedece a un patrón determinado. Yo preguntaba un poco de manera capciosa quiénes eran los despedidos. Y lo que me contaban es que hay gente que tiene 20 años trabajando dentro de la Cancillería. Trabajábamos en negro, facturábamos como si fuéramos monotributistas, cumpliendo tareas normales, habituales y permanentes. Producto de esta precarización es que hoy se puede avanzar sobre despidos con compañeros que realmente trabajan y, sin embargo, están haciendo una campaña pública muy grande anunciando que somos todos ñoquis. Casi 100.000 trabajadores que se movilizaron allí a esta plaza tradicional a caminar unos 10 kilómetros más o menos desde el barrio Liniers en el marco de esta marcha por lo que decía el eslogan, ¿no? Paz, pan, tierra, techo y trabajo. Feliz día del trabajo para todos los trabajadores, ¿eh? Muy feliz día, que se acaben los despidos, basta de despidos, desde aquí damos la orden. Nosotros atravesamos en diciembre, enero y febrero un proceso de rescisiones de contratos, de despidos, a la que al comienzo tratamos de buscarle cuál era la lógica central que tenía. Yo creo que todo eso no tuvo por objetivo nada vinculado al empleo y a la realidad del empleo público. Fue el intento de alguna manera, producir una desmovilización en los propios trabajadores ante el temor, ante el riesgo del despido. Por otro lado, fue también un mensaje a ciertos sectores de la sociedad argentina que tienen muy incorporado este concepto que los empleados públicos son todos inservibles, ñoquis y militantes políticos. Y fue un mensaje hacia el sector privado como diciendo, ustedes también pueden hacerlo. Algo que notábamos mucho al principio de cuando comenzó la tanda de despidos, que tenía que ver con una reafirmación de una identidad gubernamental distinta a la anterior, fuertemente anti-kirchnerista, por decir de alguna manera. Por eso atacaron con despidos a distintos sectores de administración pública muy vinculados a referentes políticos del gobierno anterior. Por ejemplo, el AFCA, por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar. Distintos programas territoriales, como la Red Territorial del Plan Progresar, del Conectar Igualdad y otros programas también con presencia en las distintas provincias. En el año 2010, el Gobierno Nacional puso en marcha uno de los proyectos educativos más ambiciosos de la historia nacional, Conectar Igualdad. 4 años más tarde, podemos decir con orgullo que la promesa de alcanzar la brecha digital cero se hizo realidad. Más de 4.700.000 netbooks fueron entregadas a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas, de educación especial y también a institutos de formación docentes de todo el país. Mi trabajo en Conectar Igualdad era de coordinador de una de las zonas de la capital federal, de la zona norte, coordinador territorial. La parte técnica tenía que ver con visitar periódicamente las escuelas y asesorar a los especialistas de las escuelas en el desbloqueo de las máquinas, en el funcionamiento correcto del piso tecnológico y en cualquier problema que pudiera surgir. Y después de la parte pedagógica, o sea, el plan tenía una parte que se llamaba Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, donde hacíamos capacitaciones a los docentes
y los acompañábamos en la ejecución. Pero la contratación era a través de las universidades y teníamos un contrato como monotributista, como asesores. Los 60 trabajadores y trabajadoras del equipo central del programa Conectar Igualdad y Primaria Digital del Ministerio de Educación de la Nación hemos sido despedidos y no cobramos nuestros sueldos del mes de enero. Nos sugirieron que no tenían ninguna prueba administrativa de que nosotros estábamos trabajando en el plan, entonces no tenían por qué seguir pagándonos. Hay infinidad de pruebas, o sea, porque cualquier actividad que hacemos en las escuelas está coordinada con el Ministerio de la Ciudad, porque si no, no podemos entrar a las escuelas. Me parece que lo que nos echaron tiene más que ver con esta precariedad que teníamos y con que éramos más fáciles de echar que con que realmente cobrábamos por no trabajar. La precariedad laboral es la madre de los despidos y por eso es que, además de querer resolver esta situación reincorporando a los trabajadores despedidos, se hace necesario también terminar con la precariedad laboral en el Estado Nacional y también en las provincias. Hay 600.000 trabajadores precarios, si sumamos los provinciales, los municipales y los nacionales. El congelamiento de los concursos que hubo desde los años 90 se mantuvo, entonces la planta del Estado se fue manteniendo en base a trabajo precarizado, principalmente monotributistas por un lado y por otro lado unos contratos que se firman anualmente que dan lugar a algunos derechos laborales, pero que incluyen entre sus cláusulas la posibilidad de que sean terminados en cualquier momento por parte del empleador. Yo creo que todo lo que no hizo el gobierno anterior no da pie a lo que está haciendo este gobierno. Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que el gobierno anterior podría haber regularizado el empleo público. Eso, darte estabilidad laboral, no hubiera generado que no haya despidos. Hubiera habido retiros voluntarios, hubieran salido a buscar a los que tenían menos de 2 años en la planta permanente, hubieran encontrado cualquier excusa con tal de despedir, porque este gobierno vino a despedir, no le importaba la forma de contratación. Bueno, lo denunciamos el primer día porque sucedió con esa brutalidad, que entre un policía y te diga retirar tus cosas que no trabajas más, persiguiendo con perfiles de Facebook, de Twitter. Han despedido trabajadores con discapacidad, han despedido trabajadoras embarazadas. No se han preocupado respecto de cuál era la condición de cada uno de los trabajadores que estaban despidiendo. Simplemente armaron listados y los han sacado de sus puestos de trabajo. Se fue a hacer una cacería de laburantes que veían que el Estado era un instrumento de transformación. Ustedes saben, hay una decisión administrativa firmada a través de una disposición de armar equipos de trabajo. Hay áreas de la Secretaría de Comercio que están con sobreabundancia de recursos humanos. ¿Dónde está? Claro. ¿Cómo se mide? ¿Quién mide esa? En relación a los 80.000 reclamos, hay 1.000 reclamos por trabajador, casi o más. Mientras que se despedía gente, se archivaban reclamos. Entonces el saldo es gente despedida del Estado y encima ciudadanos sin derechos, porque los estamos dejando que no puedan reclamar a las empresas. El traspaso de un ministerio a otro lleva tiempo. Bueno, está bien, pero los despidos son bastante más rápidos. Tenemos el caso de una compañera que nos comentó con horror que le habían pedido que haga perfiles de cada uno de los trabajadores. O sea, en todo el periodo en el que estábamos en la incertidumbre, no sabíamos qué pasaba, si nos echaban, le pidieron a ella que informe si estábamos afiliados a un sindicato o no, si estábamos militando en un partido o no, qué perfil ideológico teníamos. Un tiempo después, ella pudo sostener en el trabajo que seguía haciendo ella una persona que era del equipo de Conectar Central y recibió un mail diciéndole que por esta persona te estás jugando el puesto de trabajo. A mí me sorprende la poca repercusión que tuvo ese tipo de cosas. Algunas salieron en público, pero la gente no reaccionó con la gravedad que tiene eso, me parece. La estigmatización de los trabajadores estatales como ñoquis, que fue como casi como el caballito de batalla con el que empezó el gobierno del PRO, me parece que tiene que ver con esto
de trabajar sobre los imaginarios y el sentido común, ¿no? Estaba pensando en la empleada estatal de Gasalla, que no casualmente ese personaje de la etapa neoliberal de Menem, donde había como un imaginario que circulaba y que se estimulaba ligado al maltrato y poniendo en contraparte lo estatal versus lo privado, en donde está la eficiencia, la eficacia. ¿Qué dice acá, señora? No, esta nota la tiene que llevar a Entel, no es acá. ¿Qué? Acá usted me da la nota solicitando que le hagan el descuento de la tarifa, no es acá que la tiene que traer. ¿Qué? ¡Este trabajo es insalubre! Sí. Los ñoques existieron, los famosos ñoques, llamados los ñoquis, porque iban los 29, porque se pagaban en esa época en los 29 y entonces aparecían por ventanilla los 29. Lo que el gobierno del PRO le agrega es esto que llamaron después la grasa militante, digamos, juntaron el tema de los jóvenes que ingresaron en el último tramo a los empleos estatales y que además militan poniendo la militancia como un lugar de todos los males, una triple estigmatización, digamos, como en tanto trabajador, en tanto joven, en tanto partícipe de la política de un país. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. Sergio Massa, supongamos que usted es presidente. ¿Qué hace con la cantidad de ingresos que ha producido la Cámpora en todos los estamentos del Estado? ¿Qué hace? Porque son los que no laburan, trabajando, bueno, han sido designados y son integrantes de la Cámpora. Y son últimos, miles y miles. En los últimos tiempos, en el PAMI, en distintos lugares. Mire, en el PAMI, en el ANSES, en varios de esos organismos funciona lo que nosotros llamamos el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el telegrama de despido. Hay que echarlos, hay que barrer del Estado a los ñoquis. Eso no genera. Y escucha, el 49,7% de los despedidos en los primeros meses eran ñoquis. 49,7. Iban dos veces por mes a laburar, un día a cobrar y otro para ver cuándo eran las vacaciones. La cultura argentina es, el laburo si no hay me lo tiene que dar el Estado. Y de hecho, esto es lo que pasó. Se contrató un millón de ñoquis en los últimos 10 años. Las encuestas dicen de que en Argentina, en España, casi el 70% quieren ser empleados, de los jóvenes. En Argentina casi el 80%, pero quieren ser empleos públicos. Público, es más grave. No me tengo que levantar tan temprano, si falta no pasa nada, no me echan, si no laburo no pasa nada. En Estados Unidos, 5 años que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. Porque tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento creando empleo público inútil. No me sale una palabra, pero me parece que la gente que reproduce esas cosas está muy poco en contacto con la realidad de los que las sufrimos, las consecuencias de ese discurso. Cuando nos cayó la ficha que no íbamos a seguir trabajando, llamé, estaba bueno, entre la bronca, la desesperación, llamé para contarle. Y mi mamá me dijo, bueno, está bien, pero vos sabés que los trabajadores del Estado, los ñoquis, reproduciendo todas esas mierdas que cuentan sin ningún sentido. O sea, vos sabés quién soy. ¿Cómo me vas a decir que hay que limpiar el Estado? Si justamente te estoy contando que me están echando a mí, que nos rompíamos el alma laburando. Como es fácil desde el sillón de tu casa decir, son todos ñoquis, agarren la pala y vayan a laburar. Pero cuando vos estabas rompiendo el lomo laburando y te dejaron de pagar un sueldo de algo que ya trabajaste, que te iban a agarrar la pala, te dan ganas de rompérsela en la cabeza una pala, porque es muy humillante. Bueno, humillación es algo que constantemente se me viene. Mi profesión es como comunicador social, pero trabajaba no tanto en la parte de comunicación, sino como técnico de terreno en la Secretaría de Agricultura Familiar, en la delegación del Chaco. Y constaba básicamente en ser como un agente en el territorio con los productores familiares
Y el trabajo de Melisa en el Pro Huerta, que también es un programa del Ministerio de Desarrollo Social junto con el INTA, pero específicamente en la coordinación del programa Pro Huerta de la provincia del Chaco. Al tiempito que empezó esta administración, empezaron los despidos, ya públicos y conocidos, y nosotros estábamos, tanto Melisa como yo, estábamos en una situación precaria. Melisa hace 8 años que estaba trabajando, como en el caso de ella, como monotributista. Nos habíamos enterado que había una lista negra, le decíamos nosotros, de 10 personas, en las cuales ya habían echado a 6 personas, y habíamos 4 que todavía estábamos esperando que nos llegue la carta de documento. En la secretaría nosotros estábamos haciendo paros permanentes, estábamos ahí durmiendo en la oficina y pasando todo el día haciendo actividades, haciendo radio abierta, bueno, sacando gacetillas, volanteando en la puerta. Y Melisa, bueno, ella había asumido de alguna manera el rol de contarle a las autoridades la preocupación que tenían ella y otros 12 compañeros más de ahí de la zona del Pro Huerta, acerca de los contratos. Y más toda la angustia, yo creo que también la angustia que teníamos, que ella tenía por mi situación y por la situación familiar, digamos, la llevó a lo que pasó, ¿no? Ella empezó a hablar, eso habrá sido como las 4:30 de la tarde, dijo 10 palabras, dijo: yo soy Melisa Bogarín del Pro Huerta, y se desvaneció. Y ahí terminó. La llevaron al hospital, todo, la trataron de reanimar, todo, pero no hubo caso. Y claramente esa estigmatización del trabajador del Estado, influenció en ella y en mí. Bueno, en ella, lamentablemente, perdió la vida. Yo sigo, espero que por bastante tiempo. Una persona que puso todo lo que tenía para dar y que lo puso en pos del bien del otro, del bienestar del otro. Y yo creo que la gente la recuerda así porque con cada uno que me cruzo, o ahora, sobre todo la gente de Chaco, ¿no?, que la conoció bien, que hablo así por teléfono o por las redes sociales, me dicen que era así ella, así como estoy describiendo yo: solidaria, luchadora, generosa, buena, pasional, y con nuestra hija, imagínate también. Así era ella. Así es, sigue siendo, porque yo sé que está por ahí, capaz que está por acá ahora. La idea es juntarnos, intercambiar, encontrarnos, este encuentro es para eso. Que tenemos infinitas maneras de comunicarnos y bueno, entonces está en nosotros cómo podemos apoyar los otros procesos, los otros caminos. Pensar el cambio de gobierno en 2015 como un cambio de modelo de Estado, digo, es una postura arriesgada de ser pensada en términos académicos, cómo en 7 meses, 10 meses podemos definir esto. Todo pareciera indicar, o mi posición personal al respecto, es que sí está cambiando el modelo de Estado. A partir de analizar las políticas, los discursos, pero también las políticas públicas que empiezan a aplicar, podemos empezarnos a preguntar de qué es lo que estamos hablando. Si, como escriben mucho, estamos hablando del retorno del neoliberalismo, pero me parece que el proyecto cultural, el proyecto social y la mirada sobre el otro es una mirada mucho más oligárquica que el neoliberal. Yo me enteré de que estaba el plan Cunita escuchando hablar a Cristina. Y me vino genial en un momento que lo necesitábamos, porque ella nació el 23 de enero del 2016 y mi marido a las 2 semanas se quedó sin trabajo. Los ahorros que teníamos se fue todo en la comida de los chicos, los pañales de ella, y
No nos alcanzaba ni para comprar la cuna, ni las cosas que nos trajo el kit, ¿no? Cunita, un comienzo de vida equitativo. Cunita es el nuevo programa desarrollado por el Estado Nacional para acompañar y atender la salud de las embarazadas y los recién nacidos y así garantizar las mismas oportunidades desde el inicio de la vida para todos los argentinos. El programa entrega a la familia un kit que incluye una cuna para el bebé, de fácil armado y sin necesidad de herramientas, y otros elementos para el desarrollo saludable del recién nacido. Al promover más y mejores controles prenatales, más nacimientos en maternidades seguras, más lactancia materna y más comodidades para el sueño seguro del bebé, este programa apunta a reducir la mortalidad materna e infantil. El gobierno derogó el plan Cunita de Cristina por peligroso, Nicolás. Sí, el plan Cunita lo había lanzado la expresidenta. Es una entrega masiva de cientos, de decenas de miles de cunas, de sábanas, de elementos para madres recién nacidas. Un kit, Cunita. Un desastre, el plan Cunita. Aunque era una cuna, sábanas, era peligrosísimo. Según el doctor Alejandro Hesnick, las bolsas de dormir que venían en la cuna eran muy riesgosas porque el bebé podía patinarse adentro, cubrirse la cara e inhalación de dióxido de carbono. Se probó que cuando el bebé pesa más de 8 kilos, rompe la cuna y se cae al piso. Hay un grado de las cosas que están ellos planteando que atenta contra el sentido común y inteligencia básica general, como decir que una cuna de piso se puede defondar. Una cuna que está apoyada sobre el piso no se puede defondar, porque físicamente es imposible. Y hoy estamos con 60.000 kits construidos y guardados en los depósitos, entre los depósitos de las maternidades y los depósitos centrales del ministerio, que no son entregados, básicamente, creo yo que por una especie de persecución, revanchismo político, que se está poniendo de rehenes la vida de los chicos. Y a mí me parece que es muy parecido a lo que sucedió en luego de la revolución fusiladora del 55, porque lo que pasó con los pulmotores de la Fundación Perón, que un par de años después hubo una epidemia muy grave de poliomielitis y ellos habían destruido los pulmotores porque tenían el loguito de Eva Perón. Pero cuando fue la nueva epidemia no tuvieron los pulmotores y se murió la gente. Ahora está sucediendo, que lo dice la propia ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está aumentando la mortalidad infantil. Y no tienen herramientas para atacarla porque las quieren incinerar, las quieren destruir. Creo que esto es lo esencial, porque se están metiendo con los chicos que no pueden defenderse. Si yo tengo que ir a defender los derechos de mis hijos, yo voy, porque esto es un derecho adquirido, es un derecho de ellos. Impresionante, fue un trabajo de muchísima gente que sabía que estaba llevándole buenas noticias al pueblo, que estaba haciendo algo para los chicos que menos tenían, y a todos ellos, luego cuando cambia el gobierno, se los ataca de inútiles, de que son ñoquis, grasa militante, y que los programas, por lo que están dando también gran parte de su vida y que eran el sueño de ellos, de los trabajadores, eran programas que no servían o que había que destruirlos. La cuna de mi hija, en donde ella juega, duerme, a veces come ahí también, para nada es inútil, es una cosa que le sirve a mucha gente. Que ellos hayan nacido en cuna de oro es otra cosa. Nosotros no tuvimos esa suerte. Ellos no tienen esa suerte. Si lo primero que haces es un aumento tremendo del precio de los alimentos, le sacás la comida de la boca a la gente, digo, a eso le sumás lo que están ustedes trabajando ligado a la pérdida de empleo, no solamente de empleo público, sino la pérdida de empleo abismal y altísimos niveles de inflación. Y un Estado al que quieren hacer como un Estado gendarme. ¿Están pensando en esa Argentina preperonista, digamos, sin la visualización de los trabajadores, sin los derechos sociales? Me parece que es mucho más brutal. Hay un Estado hoy que está pensado solamente para enriquecer a un sector, que es el sector que ya es rico, que además no es que estén inventando nuevos ricos. Solo vimos ricos históricos que hoy se ven ampliamente beneficiados por un cambio en el rumbo económico que disciplina a los trabajadores, los despide, les baja el salario y de esa manera de continuar este modelo económico en donde no hay más recaudación,
lo que va a terminar sucediendo es que el Estado se va a tener que achicar sí o sí por una cuestión de supervivencia. El gobierno tiene blanco en los trabajadores estatales para quitarnos derechos, para reducirnos los derechos, en vez de fortalecer los derechos de los trabajadores del Estado, con los cuales se fortalecería la capacidad del Estado para abordar las necesidades de la población. Para esto se necesitaría pensar en un Estado al servicio de las mayorías populares, un Estado democrático y popular. Y evidentemente el actual gobierno, esta tercera reforma del Estado que está en curso, es la contracara de eso. Es un Estado que está organizado para reprimir la demanda social y no para contenerla y resolverla. Momentos de tensión que se vivieron hace algunos minutos y que continúan todavía. Fíjense, allí una protesta aparentemente de jubilados quienes reclaman un aumento de haberes y la policía que ya, como verán, está avanzando. ¡Uy, puta! En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente de las capas populares. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza $600 por habitante, dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o en Singapur y desocupación en Argentina. El espectáculo de una bolsa de comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100% y el 200%. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables. Son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. El proyecto de orquestas y coros para el Bicentenario se generó en el 2010. Era un proyecto que albergaba la posibilidad de abrir coros y orquestas a lo largo de todo el país con una línea nacional que unificaba no solo el criterio pedagógico, el repertorio, sino las acciones. Entre esas acciones estaban las capacitaciones, los encuentros de todos los coros y orquestas y una línea muy importante que era la conformación de la orquesta y el coro para el Bicentenario, que tenía esta posibilidad de tomar niños y niñas, adolescentes de distintas provincias para que armaran la orquesta y el coro del Bicentenario. Y que en definitiva busca llegar a los espacios más vulnerables y a los espacios más pobres de toda la Argentina para que los chicos y chicas tengan este derecho a la educación musical, este derecho a ejecutar un instrumento,
Un derecho que está vedado solamente por el hecho de haber nacido ahí. Un día estaba en la biblioteca de la escuela primaria y vino la bibliotecaria y nos dio un papelito diciendo se va a abrir una orquesta, elegí un instrumento y anda a probar. Fui ese sábado, éramos 120, después me enteré que éramos 120, todos en la puerta de la escuela esperando para abrir. Fuimos pasando aula por aula para probar instrumentos. Clarinete fue el primero que probé, después probé flauta, violín y cello. Me parece ahora que los estoy viendo, ¿no? Están destruidas las salas. Yo creo que el programa de orquestas genera identidades en varios niveles. Una identidad es uno como instrumentista. Te volvés clarinetista, te volvés algo. Después tenés la identidad como músico de una orquesta. Uno empieza a preocuparse por el grupo, genera una identidad colectiva. Y después, por más que suene un poco abstracto, a nivel ciudad, a nivel país, cuando empezás a ir a otros países, empezás a comparar con cómo suena afuera, decís, ah, bueno, yo soy argentino, necesito que la sociedad o que el nivel cultural de mi país avance, cambie. Cuando nosotros conocimos a la que en ese entonces era subsecretaria del actual ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en la ciudad, ella vino a una de las orquestas que funcionan en Lugano y cuestionó sobre para qué le dábamos a estos chicos un oboe si seguramente en la esquina se lo fumaban. Y un momento mágico que la ministra no valoró, que es ese instante en el que los alumnos terminan de tocar y las alumnas terminan de tocar y hay un aplauso y hay esa autoestima y esa valoración de lo que hicieron, que a su vez transforma a la familia, transforma al barrio. Y a lo mejor no solo para ser músico, sino muchas veces hasta para pasar y atravesar una infancia o una adolescencia feliz, porque no todos los chicos y chicas que pasaron por el programa o que cantaron o que tocaron un instrumento después son músicos. Yo creo que el programa de orquestas vino a romper un poco con la tradición de justamente el paradigma de escasez en Argentina, con esta cuestión de que no hay lugar para todo el mundo, sino que a través del aparato estatal, de las instituciones, uno va creando lugares, va generando espacios donde antes no lo sabía y te das cuenta que había necesidad de cultura, de educación. Yo creo que las cosas que se viven por primera vez son las que uno no se olvida. Entonces, yo creo que este proyecto justamente hace, este programa hace por esos chicos, darle experiencias que de otra forma no vivirían. Primero hubo promesas de continuidad. Lo que no nos enteramos hasta marzo era que esa garantía de continuidad no tenía nada que ver con la realidad del programa, era como el título. Entonces en marzo ocurre el despido del coordinador y posteriormente el despido de todo el equipo de coordinación. Ocurre que desde diciembre del año pasado en muchas provincias, aún cuando el gobierno nacional dice que transfirió fondos, no se pudo comprobar, dejaron de pagar los salarios. Y ni hablar de que no se convocó ni una sola vez a un encuentro, ni una sola vez a una capacitación a lo largo del año. Y así, bueno, los derechos que ya se habían conquistado y tenían y se habían apropiado las familias, los barrios, los pibes y pibas de cada lugar, hoy están directamente vulnerados. Al margen de lamentarlo, por supuesto, nos pareció que estaba bueno hacer algo, poder reencontrarnos y de alguna manera, si nos vamos a despedir, que sea una despedida consciente. Por el otro lado, la intención es que no sea una despedida. Tal vez una de las cosas que más me cuesta entender es por qué el gobierno quiere limitar justamente la expresión popular. Si este gobierno no nos va a apoyar, está bien que no nos apoye. Nosotros vamos a luchar para que eventualmente nos den lo que necesitamos, pero el trabajo lo vamos a seguir haciendo.
Hay una necesidad de este gobierno, en principio, de denostar, de criticar, de mostrar a la opinión pública de que todos nosotros no trabajábamos o no trabajábamos bien o gastábamos más plata de la que debíamos o que lo que hacíamos no era correcto. Con eso de hacerle el cuento a la sociedad de que nosotros éramos ñoquis, zafan de una primera parte que es explicar por qué ellos cierran y por qué justifican que no son necesarias. La música es el reflejo del espíritu de un pueblo y no puede dejarse de lado este espíritu, no puede menospreciarse el poder del espíritu. Parezco un pastor, pero bueno. Me parece que el gobierno tiene que llamarme ñoqui o grasa militante para que yo baje los brazos, cosa que no solo no lo logran, por eso siempre que me piden que colabore, colaboro en mostrar que Orquestas y Coros no solo me dio la posibilidad de desarrollar un buen vínculo con el trabajo, sino saber que le brindé lo mejor que sé hacer a un montón de pibes y pibas. Vos pensás que a lo largo de estos años, 140 coros, 160 orquestas, en la ciudad somos 16 orquestas. Entonces sí, bueno, ellos opinan que soy grasa militante, sí lo soy, pero no por grasa, sino porque, bueno, la verdad que nos la pasamos militando para que esto no solo hoy no se pierda, sino que durante el tiempo que funcionó fuera con pasión, con alegría y fundamentalmente con mucho amor, porque si no, no se avanza. Yo creo que a eso no lo van a poder robar. Si usted me va a castigar por laburar sin descanso, con mi discurso no transo, no me venga a chicanear. Prefiero que me despida por mi pensamiento terco, por mi palabra de estiércol, pero por ñoqui jamás. Es tremendo quedarse sin trabajo, pero además sentir que el resto de la sociedad le parece bien que vos te quedes sin trabajo es de una brutalidad y de una, digo, nada, es lacerar lo más íntimo de las personas. Digo, somos y nos hacemos en el trabajo. Construimos nuestros lazos identitarios, solidarios en el trabajo. Descalificar, no solamente decirte hasta acá llegaste y no tenés cómo darle de comer a tus hijos, sino hasta acá llegaste y todo lo que hiciste siempre fue una basura. Digo, y no sos necesario. Los trabajadores y trabajadoras estatales quizás no siempre somos del todo conscientes de eso, pero realizamos una tarea que es útil a toda la sociedad, garantizamos derechos para los sectores más vulnerables del pueblo. Esa presencia son personas de carne y hueso las que desempeñan tareas. Nosotros somos esas personas. Cuando dicen que quieren achicar el Estado, lo que implica eso son peores políticas públicas, de peor calidad, con menos controles. A vos te pueden plantear de que el Estado argentino es grande. La verdad es que para nosotros ese planteo es irreal cuando vos vas a un hospital público y no tenés camillero, no tenés ascensorista, no tenés enfermero que te cambie el suero, que los laburantes hacen turnos de a veces de 24 o 48 horas sin reemplazo. Bueno, eso da a las claras que el Estado está en crisis, que faltan empleados públicos y que este gobierno no lo está observando de esa manera, sino que todo lo contrario. Nosotros creemos que como contracara de esta política pública del gobierno está la responsabilidad del trabajador del Estado. Que es la de organizarnos no solamente para defender nuestros derechos, sino para discutir y ser capaces de construir un Estado más democrático y más popular. El movimiento obrero está unido, el movimiento obrero se siente parte de un gran colectivo, de una gran masa. El problema somos las dirigencias sindicales que no entendemos que el camino de la unidad es el único camino posible para que el sindicato sea también esa herramienta de transformación que le posibilite al laburante ser un trabajador digno. All right.
Milonga el ñoqui. Letra y música yo. Si usted me va a castigar por laburar sin descanso, con mi discurso no transo, no me venga a chicanear. Prefiero que me despida por mi pensamiento terco, por mi palabra de estiérco, pero por ñoqui jamás. Yo soy un hombre derecho, soy laburante y cantor. Llevo tatuado en el pecho el nombre de Eva Perón. Tengo un espacio ganado, nunca falté a trabajar. Y si achican el Estado, no me quiera chamullar. ¿Sabe los tirifilos que vi pasar como usted por acá? No me alcanzan los dedos de la mano para contar. Soy estatal de 20 años, tengo cachorro y mujer, un lugarcito ganado, usted no me va a coger. Venga como hombre de frente y dígame la verdad. Esta es la milonga ñoqui. Ñoqui que le voy a dar.